Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México? Estamos, ahora sí que vamos a festejar el Día del Padre, un día muy importante, pero justo vamos a ver también algunos temas referentes, ¿no? Sobre este tan importante tema. Me presento, yo soy Natalia y vamos a estar con ustedes a lo largo de este programa, y también presento a mi compañera, a mi amiga y a mi co-conductora de este programa, Guadalupe. ¿Cómo estás, Lupita? Hola, hola, Nat. Muy contenta de poder estar aquí con ustedes en este programa que, como ya lo comentaste, es un programa especial. Así como estuvimos hablando y festejando con ustedes el 10 de mayo, el Día de la Madre, también vamos a estar en este programa celebrando a nuestros papás o a los papás de todo el mundo prácticamente, que justamente este Día del Padre lo celebramos este próximo 18 de junio. Exacto, el domingo, ¿no? Que ya todos recordaremos, bueno, seguramente muchos, qué es lo que hacemos, ¿no? Que si una carnita asada, que si le regalamos a nuestro papá una camisa, una corbata, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, vamos a hablar de ese tema. Primero, algunos datos importantes, ¿no? Hasta platicar con un invitado que tenemos hoy, que voy a aprovechar para presentarlo. Él es el licenciado Marco Escudero. Les voy a comentar rápidamente qué hace, a qué se dedica. Es consultor en temas de desarrollo humano. Estudió filosofía en la Gregoriana de Roma, allá en Italia. Tiene un máster en dirección de empresas por parte del IPADE, es coach certificado y, lo más importante, padre de familia de 4 chavos. Así es, Nat. Eso es lo más importante y lo más maravilloso que ha pasado en mi vida. Fíjate, ¿no? Después de tener toda esta carrera, ¿no?, profesional, lo más importante es que eres padre de familia. ¡Qué padre! Así es, increíble. Increíble, qué padre, porque es un crecimiento personal y, bueno, familiar. Pues sí. Bienvenido, Marco. Y para ir adentrándonos un poco en el tema, ¿no?, les voy a compartir algunos datos importantes sobre el Día del Padre, ¿no? El Día del Padre se celebra en México y en gran parte de Latinoamérica cada tercer domingo de junio, que, como lo sabemos, en 2023 lo vamos a festejar el próximo 18 de junio. También esta fecha se estableció para honrar y reconocer la importancia de los padres y su papel dentro de la familia, que eso también es importante, ¿no? Ya comentábamos un poco cómo nosotros celebramos este Día del Padre, pero más vamos a hablar cuál es su importancia realmente en la construcción o en las familias. Y bueno, un dato también importante: según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, señala que solo el 50% de los mexicanos celebra este día, muy alejado del 70% que festeja el Día de las Madres. Ahí por ahí vamos a ir un poco analizando y aterrizando. Sabemos, por supuesto, que tanto nuestra mamá como nuestro papá son los pilares de nuestra familia, pero un poco acercándonos, ¿no?, a que esta celebración, pero sobre todo a que este reconocimiento vaya siendo igualitario. Exactamente, ¿no? Por ahí, ¿no?, muchos dicen, lo podemos ver en redes sociales, que a nuestra madre, ¿no?, a las mamás siempre las festejamos y a los papás los olvidamos, Marco. Entonces, primero, para entrar en materia, ¿qué es, ¿no?, la paternidad? ¿Cómo pudieras explicarla? Gracias, Nat. Mira, Lupita, esta es una pregunta de las que llamamos preguntas fundamentales. Y como pregunta fundamental, siempre va a tener respuestas nuevas, es decir, novedosas. ¿En qué sentido? En que hablar de paternidad implica muchas dimensiones, muchos aspectos muy completos y complejos a su vez. En este sentido, es una pregunta que siempre debemos de estarnos haciendo, porque al hacerla nos invita a la reflexión. Digo, los que somos papás y tenemos la alegría de ser padres, tenemos que hacerla constantemente. ¿Qué significa? Porque eso, el hacérmela y el responderla adecuadamente, me va a marcar un rumbo, una dirección, un compromiso y, claro, unas acciones propias para hacerlas, realizarlas. En este sentido, la paternidad podríamos, como decía, hablar de distintas dimensiones. Una, sin duda, pues es la dimensión biológica. Eso es evidente, ¿no? Es decir, se es padre biológicamente en el momento en el que hay una concepción conjunta con una mujer, y desde ese momento pues ya se tiene una paternidad biológica. El asunto es que
no debe de quedar ahí. Como bien decían ustedes, invitar a que reflexionemos, a que no solamente asumamos ese rol de padres biológicos, sino que entonces esa realidad biológica nos despierta y nos abre a un mundo de responsabilidades. Entonces, hablar de paternidad es también hablar de profundas responsabilidades. Y entonces aquí encontramos las otras dimensiones. Una dimensión, por ejemplo, afectiva. Ser padre implica un vínculo, una relación afectiva en la que yo me tengo que relacionar, no solamente como una autoridad, sino como un ser cercano que ama al hijo, a la hija, y que también permite el acercamiento de la hija o del hijo, ¿no? Esa parte afectiva es importante. Otra dimensión, la dimensión formativa o educativa. Es decir, el padre tenemos la responsabilidad de, si bien a lo mejor yo no le puedo enseñar matemáticas a mis hijos porque no soy tan bueno, sin embargo sí tengo que ayudarle a crecer en la parte intelectual, en la comprensión del mundo. Eso es algo muy importante, ¿no? Nuestros hijos descubren el mundo a través de los ojos de la mamá y de la mirada del papá. ¿Qué mundo le estamos enseñando? ¿Cómo los estoy guiando para que enfrenten ese mundo? Voy a poner un ejemplo. En algunas situaciones escolares que hay alguna, no sé, pleito, etcétera, entre los alumnos, ¿qué diferente es el consejo de un niño, de un alumno, en el que papá le dice, no, tú no te dejes, si tú tienes que golpear y tú, si te hacen, responde el doble, a aquel hijo en el que el papá le dice, a ver, vamos a analizar cómo puedes construir paz en ese entorno en donde ha habido una discusión, algo complejo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la mirada que debemos de hacer. Otra dimensión, como papás, pues es también la dimensión espiritual. Independientemente de la creencia, debemos de ayudar a nuestros hijos a que descubran que hay un sentido trascendente en la vida de todo ser humano. Entonces, ese papel, no solo el papá, sino en conjunto con la madre, deben de realizarlo, deben de asumir esa responsabilidad. Oye, Nat, qué importante, ¿no? Ya tuvimos oportunidad un poco, que muchas veces si nosotros buscamos en internet justo el concepto de paternidad, bueno, aparecen cosas muy confusas que en realidad no nos dan una respuesta exacta de lo que es la paternidad, pero justo nos estamos acercando a saber cómo no nada más un padre es justamente con quien tienes un vínculo de sangre, sino también quien está pendiente de ti. Y lo último me pareció muy importante porque justo nos acerca a saber cómo... ¿Cómo la figura paterna se vuelve un elemento importante para lo que nosotros queremos alcanzar como sociedad, ¿no? Que es una sociedad responsable, que es una sociedad que está inclinada al reconocimiento de nuestros derechos humanos, de los valores y que todos podamos construir una cultura de paz. Entonces, bueno, miren, por ahí también ya vamos, sabemos que es importante, pero muchas veces no nos detenemos a puntualizar. ¿Por qué es importante? Exacto, ¿no? Y darle este peso, ¿no? Que le tenemos que dar también a la figura paterna, ¿no? En esta formación integral del hijo, ¿no? La mamá que nos aporta, ¿no? Pero también el papá que nos aporta, porque es importante tener mamá, tener papá, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y también creo que ser reflexivos, ¿no? De la responsabilidad que tienen los padres, justo, ¿no? En la sociedad, ¿no? Que ya estábamos tocando cuestiones de violencia, etcétera. Entonces, justo vamos desarrollando ese tema y para esto creo, Lupita, que traes algunos datos muy importantes que sí queremos conocer sobre el Día del Padre en nuestro país. Sí, justo, bueno, como ya habían compartido, ¿no? Algunos de los tipos de paternidad, que es así como lo pueden encontrar ustedes en internet, ¿no? Educador, también una parte muy importante y que creo que se puede vincular perfectamente al tema que nos compartían sobre la violencia, ¿no? Son estas paternidades ausentes, pero también pues hablamos de paternidades activas y conscientes que se hacen responsable del desarrollo de sus hijos, tanto emocional, tanto físicamente,
físicamente, tanto académicamente. Y bueno, para ir un poco mostrando, ¿no?, que como datos lo más importante que tenemos es justamente que no hay un reconocimiento sobre el valor de un padre, ¿no? Y que también por ahí creo que mucho del discurso de la sociedad está encaminado a justo decir, bueno, es que pues si te falta tu papá, pues no pasa nada porque tienes a tu mamá. No, estamos reconociendo que también una figura paterna para un hijo puede representar seguridad, confianza, y que justamente sabemos que siempre hay alguien ahí que va a estar tras de ti apoyándote, ¿no? Como un poco sí por parte de la cuestión sentimental, de la parte de saber que cuentas con alguien, que creo que también eso y el afecto que nosotros como hijos tenemos a nuestros padres es diferente al que tú tienes con tu mamá, al que tú tienes con tu papá, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Y más o menos para irnos acercando como a lo que queremos llegar con este programa es que justo qué es lo que se busca para que nosotros podamos construir una cultura de paz, es justamente saber que tenemos que contar con padres que estén presentes física y emocionalmente, que estén involucrados en la educación académica, que estén comprometidos a formar a individuos responsables con su familia, su entorno y el cuidado del medio ambiente, que nosotros también ya en otros programas hemos hablado sobre el medio ambiente y cómo eso favorece nuestro desarrollo. Y además, y considero que lo más importante, formar en valores y responsabilidad afectiva. Exacto, ¿no? Ahí están algunas de las tareas, de los retos que tienen los padres de familia. Pero Marco, a ver, me gustaría preguntarte, ¿no? Eres papá de 4 hijos, no es una labor, ahora sí que una labor muy padre, ¿no? Cuéntanos, ahora sí tú, ¿no? ¿Qué retos enfrentas, pero también qué satisfacciones? Y a lo mejor que nos des algunos tips para los padres de familia que nos estén viendo, ¿no? Para los chicos, ¿no? Para que mejoren la relación con el papá. Nos encontramos en la edad, ¿no?, de la secundaria, que híjole, yo me acuerdo como yo era en la secundaria, ¿no? Con un muy mal carácter, que mi papá me decía, ¿qué mal carácter tienes? Entonces, de ahí se suscitaban conflictos, ¿no? Entonces, también a lo mejor para pues para tratar de mejorar, de limar asperezas y demás, y también para los maestros que nos están viendo, ¿no? ¿Cómo podemos atraer muchísimo más a lo mejor la atención de los padres de familia? Porque nos encontramos que casi siempre son las mamás las que van a las juntas, las que más interesadas están en la labor de la enseñanza de los hijos y demás. Es un reto, Marco. Sí, Nate, es todo un reto. Y hace unos minutos comentaba Lupita de la importancia de la presencia, que es parte de los grandes retos. La presencia no solamente física, sino también con el compromiso. Presencia significa estar atento a lo que sucede en la vida de nuestros hijos, en la parte académica, como decías, en la parte social, los amigos. En otros programas se ha hablado de todos estos temas de las redes sociales, estar al pendiente de en dónde están, dónde se mueve, ¿cuál es el ambiente que rodea a mis hijos? Ese es uno de los grandes retos como papá, el ser presente, el que no nos gane, digamos, el día a día profesional, laboral, etcétera, que si bien debemos de ser proveedores, que es una también de las características fundamentales de un padre, el ser proveedor, pero bueno, no solamente proveedor de lo económico, sino también proveedor de lo afectivo. Hay un libro que me gusta mucho, que es Padres Fuertes, Hijos Fuertes, de Meg Mikkel. Bueno, ella en este libro cuenta una anécdota muy, muy bella que nos puede ilustrar. Un niño que pues estaba en su familia, etcétera, y de repente la maestra empieza a notar que bajan su rendimiento profesional del niño, empieza a ver y que está el niño como más triste, y entonces le pregunta, ¿qué pasa? Y entonces el niño le dice a la maestra, fíjese que mi papá ya no lo veo. Resulta que el papá había cambiado de trabajo y ahora en el nuevo trabajo pues le quedaba más lejos, tenía que salir más temprano de casa, regresaba más tarde. Entonces el niño se despertaba y el papá ya se había ido. Se dormía y el papá no había llegado. Y entonces la maestra, que es también importante el vínculo de los profesores con los maestros, comunicarle lo que ven que sucede en los alumnos, la maestra habla con los papás y les dice, está pasando esto con su hijo. Y entonces ellos pues ya le explican, ¿no?, la situación.
Entonces el papá hace un acuerdo con su hijo. Le dice, mira, yo todos los días llego, te abrazo y te beso. Tú ya estás dormido, tú no te das cuenta. Pero para que te des cuenta que yo llegué, te abracé, te besé, estuve contigo presente, te voy a amarrar un lazo rojo cada vez que yo llegue. Entonces el niño se despertaba, veía su mano y veía el lazo rojo. Inmediatamente, o sea, el sentimiento de que sí, mi padre está ahí, está queriéndome, amándome, cuidándome, y lo que está haciendo es un sacrificio para que la familia esté mejor, pero sé que está pensando en mí. Bueno, ese es un caso que pone y que ayuda. Bueno, otro de los grandes retos es, frente a un entorno tan lleno de comunicaciones, ahora nuestros hijos, en esta época, pueden acceder a más información de la que nosotros jamás tuvimos a la edad de ellos. Yo tenía que ir a la biblioteca y tenía que caminar no sé cuántos minutos o, sí, no horas, pero sí minutos, para llegar y consultar, ¿no?, los libros y demás. No, ahora con su celular o en una computadora ya lo hacen. Es decir, nosotros no podemos competir con la información que ellos están, se están exponiendo, digamos, o pueden exponerse en los medios. Pero lo que sí podemos hacer es ayudarles a reflexionar sobre esa información que reciben. Es decir, ¿qué tanto de aquello, por un lado, es cierto, es verídico? ¿Qué tanto les está ayudando o les guía para que cumplan su vocación de vida? Entonces, en ese sentido, el gran reto es ayudarles a descubrir cuál es el propósito que tienen en la vida, haciéndoles preguntas, discernimientos, y eso es parte también de la presencia, ¿no? Y será diferente, en mi caso, como decían, tengo 4 hijos, el mayor es hombre, luego sigue Sara, María Angélica, luego José, bueno, y distintas edades. Entonces, con uno está en una etapa en la que debo de aproximarme de una manera y con otro de otra, ¿no? Con el más pequeño, pues todavía con el juego, los retos, y con el grande, pues ya es otros temas más de profundizar, ¿no? ¿Qué pasa con la vida? ¿Qué es lo que te inquieta? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Hacia dónde va tu vocación? Exactamente, estar presente, ¿no? Creo que es el reto más grande de los padres de familia, ¿no? Estar presente en la vida de sus hijos, formándolos en cuestiones de concepto, congruencia, ¿no? Y demás, ahora sí, demás actitudes y cuestiones que nos servirán para tener, pues ahora sí que mejores ciudadanos, mejores mexicanos, etcétera. Un poco también, Marco, entrando a este tema, ¿no?, de la paternidad, que para mucha gente es un tema difícil, ¿no? También encontramos que lo veíamos por ahí cuando tuvimos un tema de psicología, que mucha de la gente se acercaba a un psicólogo y demás porque había tenido esta falta de un padre, de la figura paterna, ¿no? Y también todo lo que nos da esa figura paterna. Seguramente, ¿no?, habrá muchos chicos que nos estén escuchando que no tienen esta figura paterna, ¿no?, que lamentablemente no estuvo con ustedes, no está con ustedes o no es tan presente en sus vidas, ¿no? Sí te pediría que a lo mejor les pudieras dar un consejo a estos chicos, que es un momento difícil, ¿no?, celebrar un Día del Padre sin una figura paterna, y que justo es un tema que nosotros estamos tratando el día de hoy. Nate, es un tema delicadísimo y muy profundo. Gracias por tocarlo. Yo lo que te podría decir es, o les podría compartir a nuestro auditorio, es, por un lado, si tu papá ha estado ausente, si no ha estado presente, o ha sido una figura compleja o incluso violenta, yo lo que te recomendaría es no juzgar y perdonar. Ojo, no es sencillo, pero el tema del perdón es un tema profundamente sanador, en el que no se trata que diga, ah, bueno, no pasó nada y todo va a estar bien. No se trata de negar la realidad que viví, sino que se trata de decir, yo desde mi persona, a ti, que estuviste ausente o que me golpeaste o que me hiciste daño, te perdono. Ya no tengo deseos de vengarme, de odio, de resentimiento hacia ti, ¿no? Y eso ha demostrado que produce una profunda sanación en las personas, ¿no? Otra de las cosas que te recomendaría es también tratar como
no banalizar, pero sí como de comprender un poco que las situaciones que vivió tu padre fueron distintas a las que tú viviste. Y quizá en su realidad, él trató de hacer lo mejor que podía. Oye, no, no es perfecto, no lo hizo bien, no lo hizo de manera perfecta, pero como que tratar de mirar que quizá quiso hacer lo mejor que podía. Eso también te puede ayudar mucho a la parte de que decíamos al principio del perdón. ¿Por qué? Porque, bueno, yo lo veo, ¿no? Yo como papá, pues cometo muchísimos errores a cada rato, ¿no? Y lo que con un hijo me funcionó, con el otro no. Entonces, a veces no, no tenemos la fórmula. Claro, tengo que formarme y buscar, reflexionar y tratar de ver cómo hago mejor las cosas. Sin embargo, es cierto que a veces me descubro y digo, chin, creo que no. Y bueno, y ahí sería un consejo para, si me permiten, me salto a los papás también. Papá, si descubres que no has sido un papá presente, responsable, que has tenido ausencias que han afectado a tus hijos, pídeles perdón. Acércate y de corazón diles, lo siento, no lo hice bien, perdóname. El que tu hijo escuche palabras de pidiéndole perdón, palabras tuyas, eso le va a hacer mucho bien y va a restaurar mucho la relación. Qué importante, muy importante. Ya por aquí, espero que no se les salgan a ustedes las lágrimas por ahí en su casa cuando vean este programa, pero me resulta muy importante esto último, porque justo aunque pudiera parecer, ¿no?, que estamos cayendo en el sentimentalismo y en el de pide perdón porque esto y el otro, no, la realidad es que lo último que nos acaban de comentar es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ser mejores personas, porque estamos preparados para los demás retos, porque sabemos aceptar que las realidades de nuestros padres son diferentes a las de nosotros, porque sabemos que no debemos replicar patrones, que creo que eso es muy importante y eso es algo que también hemos tocado en otros programas, ¿no? Aunque este programa es especial del Día del Padre, ¿no? Todo esto tiene que ver con los círculos de violencia que nosotros vivimos, ¿no? Hay una educación, hay valores, pero sobre todo el reconocer que no podemos replicar estos patrones. Entonces, creo que es importante. Y Marco, me gustaría preguntarte ya para ir como un poco concluyendo con este programa, ¿no? Tú nos dijiste por esta parte educativa que también hay maestros quienes ven este programa y nos comentabas que la comunicación es un aspecto importante, ¿no? Si bien hay muchas cosas que nosotros como hijos no reflejamos al instante en nuestra casa o que muchas veces por la rutina de nuestros padres, el cansancio y demás, no pueden darse cuenta muy bien de lo que sucede quizá con nosotros, ¿cómo pudiéramos reforzar, justamente para ir concluyendo, cómo pudiéramos reforzar esta comunicación entre padres de familia, que tenemos maestros que también son padres de familia, pero cómo podemos reforzar esta comunicación entre maestros y padres de familia? Obviamente sí, para el bien de los hijos, de los chavos, pero también para hacer que los padres sean muchísimo más responsables en cuestiones escolares, que como Nat lo comentaba, vemos también una ausencia muy notoria, sobre todo por parte de los padres de familia, hacia estas actividades escolares o hasta ese involucramiento escolar. Sí, gracias, Lupita. Sí, es importantísima la comunicación, maestros, padres de familia, y yo te diría que no se va a dar solita, ¿no? Es decir, por accidente, se tiene que provocar. Es decir, hay que lanzar la provocación. Entonces, en el caso de las escuelas, de los maestros, tienen que generar propuestas, ideas, para ir involucrando cada vez más a los papás, a las mamás, en esta comunicación, que no sea nada más como cuando reciben la boleta de calificaciones y la tienen que firmar y punto, sino generar espacios. Entonces, eso, claro, obedece mucho a los entornos propios de cada institución y demás, pero cuando se ponen las antenas puestas en decir, yo necesito generar espacios para generar esta comunicación, este intercambio con los papás, entonces se resultan ideas muy, muy provechosas. Hay instituciones que lo que hacen es
mandan una serie, por ejemplo, de preguntas a los papás, ahora que ya se pueden con los correos y demás, y que tienen que responder los papás en persona cuando van a recoger a sus hijos, cuando, ¿no? Entonces, ahí tú ya estás provocando, no nada más es la llamada, sino que ya le hiciste que reflexionara en aspectos precisos durante el fin de semana sobre al papá, a la mamá, sobre el comportamiento de su hijo. Le despiertas ya esa visión de tengo que estar al pendiente de qué está haciendo, cómo los espacios de entretenimiento que está teniendo, etcétera. De manera que cuando llega, no sé, el lunes o el martes, que te encuentras con ese papá, con esa mamá, tengan ya una reflexión previa de algo que tú preparaste para hablarlo. ¿Eso qué te permite? Que no sea una... pues de banquetazo, como decimos, ¿no? Ya vino a recoger al niño y ya nada más. Entonces, oiga, ¿y sabe usted que? Porque lo tomas frío, lo tomas sin tiempo, lo tomas con otras preocupaciones al papá o a la mamá. Y entonces, si la preparas, eso es algo interesante, ¿no? Otra de las cosas es también la comunicación muchas veces empieza también con los mismos alumnos. Es decir, para yo llegar a los papás, muchas veces tengo que llegarle también al alumno. Cuando hay esa relación de confianza con el alumno y empieza a descubrir que se le hacen planteamientos que van más allá de lo académico, sino también de vida, y entonces el alumno va a involucrar a su papá o a su mamá, va a decir, es que esto es importante para mí, es importante que vengas, porque eso está definiendo mi vida, está definiendo mis afectos, mis relaciones humanas, etc. ¿No? Exacto. Entonces, sí, sí, muchas gracias, Marco. Y quisiera, ahora sí que ya para ir concluyendo nuestro programa del día de hoy, estábamos hablando justo de la importancia de la familia, ¿no? Y que tenemos que regresar como ciudadanos, como mexicanos y demás, tenemos que regresar, ¿no? Revisar, reflexionar la importancia de la familia, porque es donde nos sentimos seguros, es donde estamos en plena confianza, es al primer lugar que estoy segura, ¿no? Que si nos pasa algo es a la primera persona que le vamos a marcar, ¿no? A nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro hermano, para que nos eche la mano, para que nos ayude, así tengamos 30, 40 y hasta más años, ¿no? Recordar la importancia de la familia. Y bueno, preguntarte, Marco, ¿cuál es la importancia, ¿no?, de esta figura paterna que a veces la encontramos, sí, en nuestro papá, pero a veces a lo mejor en un tío, ¿no?, o en un abuelo, ¿no?, que toma ese papel? Preguntarte, bueno, la importancia del padre de familia y demás en el concepto, ¿no?, del desarrollo social. O sea, ¿por qué es importante? ¿Cómo van de la mano la importancia de la familia, ¿no?, que les comentaba, regresar, ¿no?, otra vez reflexionar sobre esta importancia, y la figura paterna para tener un buen desarrollo social, ¿no?, que es allá a donde queremos llegar todos y a donde vamos todos en este barco, ¿no? Sí, Nat, es importantísimo desde, bueno, la paternidad, puede ser el papá, como decías, el tío, el abuelo, ayuda en un primer momento en la protección, es decir, el niño que se sabe que acogido en una familia se siente protegido y eso le da seguridad. También es importante, conforme va creciendo, a clarificar, ¿no?, el mundo en el que quiere vivir y dónde está viviendo y cómo quiere que sea. Es decir, a través de la transmisión de valores, a través de la transmisión de un esquema de vida que lo lleve a la realización personal, que lo lleve a una vida virtuosa, a una vida lograda. Entonces, eso no... Vamos, la reflexión personal ayuda muchísimo, pero sin embargo, el crecer y el ver el ejemplo, el mirar que el papá, que el abuelo, que el tío realiza actos de justicia, actos de paz, actos de perdón, actos de honestidad, hace que yo diga, ah, caray, eso vale la pena, yo quiero ser así. Entonces, esa imitación, digamos, te va formando. Y luego también es la manera en la que vas a interpretar el mundo. Porque entonces yo voy a salir al mundo no buscando violencia, no buscando ser... pues digamos el que roba las cosas de los demás, el que violenta, no, sino que viviendo los valores que viví. Entonces, eso, lo que tú vives en casa, se ve reflejado, digamos, en cómo eres en la sociedad. Híjole, fíjense qué importante, ¿no? Que esto pase de generación en generación, no nada más al equipo de fútbol que le va, ¿no? Que todos somos de tal o cual equipo. No eso, ¿no? Sino estas cuestiones tan importantes. Marco, estamos justo por terminar el programa y, bueno, preguntarte, ¿tú cómo vas a festejar este Día del Padre?
pues lo voy a festejar siendo papá, ¿no? Es decir, estando con mi esposa, con mis hijos, con mi suegro, que también está viviendo con nosotros. Y bueno, vamos a visitar otra familia de mi esposa, vamos a hacer una reunión familiar, pues. Y pues sí, alegrándonos por el regalo de ser papás. Así es, y bueno, pues ustedes igual, coméntenos cómo van a festejar este Día del Padre. Ya tuvimos muchas reflexiones sobre valorar a nuestros papás, pero también valorar y aprender del hecho de tener a lo mejor quizá una figura paterna ausente. Recuerden que de todo podemos aprender y podemos sacar también lo mejor para poder ser mejores personas. Exacto. Marco, algo con lo que quieras concluir este gran tema que creo que nunca habíamos tratado en este programa, ¿no? La importancia de la paternidad, y que bueno, nos dejas muchos retos, le dejas muchos retos también a los maestros, a los padres de familia que nos están viendo, pero sí te pediría una muy breve conclusión. Yo te diría, papá, que ames a tus hijos. Y el amar a tus hijos no es solamente el sentimentalismo. Decimos que el amor implica la parte de la voluntad, es decir, es una decisión. Y te diría que además de una decisión, es un propósito de vida. Estamos hechos en sociedad para la sociedad, para amarnos, para interrelacionarnos. Si te comprometes en eso, podrás tener fallas, imperfecciones, etcétera. Pero cuando orientas tu vida desde la decisión del amor, entonces vas a ir cada vez mejorando más en ese vínculo tan importante que es con tus hijos. Perfecto, pues creo que estuvo buenísimo. Y bueno, no nos queda más que... pues ahora sí, felicitar a todos los papás, felicidades a mi papá, ¿no? Al mío también y al de todos ustedes. Y al de todos. Felicidades, papás. Sí, felicidades, papás. Y bueno, que se la pasen muy bien, ¿no? Con como vayan a festejar, una carnita asada, viendo a lo mejor algún partido de fútbol, béisbol, etcétera. Nuestros abrazos para ustedes y también todo nuestro reconocimiento, porque sabemos que no es una tarea fácil, Marco. Es muy difícil, una vocación muy complicada. Pero bueno, ahí hay muchas cuestiones, muchos que pueden ustedes buscar, ¿no? Para mejorar en ser papá, ya nos dio Marco muchas. Lupita, muchas gracias. No, muchísimas gracias Marco que nos acompañó en este programa, que nos dejó muchísimas reflexiones. Ojalá pudieras acompañarnos en algún otro programa con algún otro tema. Y pues bueno, cuídense, celebren a sus papás, aprecien todo lo que tienen, déjenos sus comentarios para saber de qué otros temas quieren que hablemos. Y pues eso sería todo por el programa del día de hoy. Felicidades, Marco. Felicidades. Gracias, Nat. Gracias, Lupita. Y felicidades, nos vemos. Papás. Bye.